Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de sólidos de revolución, el método del disco. En una entrega anterior ya hemos hablado del método del disco. En este caso, hablaremos del método del disco trasladado. Para ello, solicitaremos una función f que pertenezca al conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, es posible determinar que f alcanza su mínimo y su máximo en el intervalo. Es decir, toda función continua sobre un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo dentro del intervalo. Consideraremos entonces una función, una recta y igual L, tal que L es menor al mínimo de la función en el intervalo, de tal manera de garantizar que quede completamente debajo de la gráfica de la función. Ahora bien, en términos de la continuidad de la función sobre el intervalo cerrado en la recta I igual L, podemos garantizar que existe una región acotada superiormente por la gráfica de la función, inferiormente por la recta I igual L, y en los laterales, a la izquierda por X igual A y a la derecha por X igual B. El propósito ahora es girar dicha región con respecto al eje I igual L, que es una recta paralela al eje X. Recordemos que cuando hicimos el método del disco, solicitamos que la partición P fuese uniforme, es decir, vamos a dar una partición de n subintervalos, pero uniforme. Eso quiere decir que la longitud de cada uno de los subintervalos es exactamente la misma y no es más que la longitud del intervalo, que es b menos a, sobre el número de elementos que tiene la partición, que es n. Situándonos entonces en un punto xk menos 1 y xk, obtenemos un subintervalo que delimita a la región en subrectángulos, que eran los subrectángulos considerados para hallar el área entre curvas. Ahora bien, lo que se quiere es tomar a estos subrectángulos que se generan y girarlos cada uno con respecto al eje I igual L. En ese sentido, obtendríamos cilindros como los delimitados en la parte inferior derecha del slide, donde recordemos que la longitud del intervalo es justamente delta X y eso es lo que representa a la altura de nuestro cilindro KS. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el radio del cilindro KS? Bueno, el radio se obtiene como la distancia entre la curva y el eje de giro. Recordemos que si este es el eje de giro, entonces la distancia entre el eje de giro y la curva está establecida por la función f. Pero si consideramos a un wk, un punto cualquiera del intervalo xk menos 1 xk, entonces la altura de la curva f y l justamente lo podríamos expresar como f en wk menos L. Por lo tanto, nuestro radio de giro sería F evaluado en WK menos L. ¿Importa entonces que la función sea positiva o negativa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la distancia que estamos considerando garantizamos ser positiva simplemente porque la gráfica de la función F está sobre la recta I igual L. Entonces, siempre hay una garantía de que la diferencia entre la función y la recta sea positiva. Entonces, el volumen del cadésimo cilindro está dado por pi por el radio al cuadrado por el delta x. Recordemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, en términos de que es un sólido regular. Y todo sólido regular siempre se tiene como área de la base por la altura, donde
Nuestro radio k-décimo ahora es f en wk menos l. Una aproximación del volumen total la podemos dar sumando a todos los volúmenes k-décimos. Decir, considerando la suma desde k igual 1 hasta n de los v sub k, que no es más que pi por la suma desde k igual 1 hasta n de el radio k-décimo al cuadrado multiplicado por la altura delta x, donde el radio k-décimo es f evaluado en w sub k menos l. Ahora bien, el volumen total, ¿cómo lo podríamos obtener exactamente? Haciendo el paso al límite cuando n tiende al infinito, lo que significa meter infinitos puntos dentro de la partición P. Haciendo el mismo trabajo que hicimos en integrales definidas con Riemann, el límite cuando n tiende al infinito de pi por la suma desde k igual 1 hasta n de f en wk menos l al cuadrado por delta x se convierte en pi por la integral entre a y b, es decir, la suma discreta, ahora se transforma en una suma continua de la función al cuadrado por el diferencial en x, donde la función está dada por f en x menos l. Claramente, según la fórmula, sería irrelevante tomar a la función f menos la recta L o tomar a la recta L menos la función f. Si bien eso es cierto desde el punto de vista cuantificador, no es cierto desde el punto de vista de concepción del radio. Recuerden que el radio siempre es una distancia y por tanto, el radio lo conseguimos como la distancia, que es el valor absoluto, entre la función para cualquier elemento w sub k en cualquiera de los intervalos xk menos 1 xk menos la recta. Claro, si consideramos una recta L por debajo de la gráfica de la función f, entonces este valor absoluto se traduce en f menos L, que es lo que habíamos considerado. Por otra parte, recuerden que este análisis es totalmente análogo a girar en una paralela al eje Y, es decir, este volumen lo estamos obteniendo por girar en I igual constante, que es una paralela al eje X. Recuerden que el eje X es el equivalente a tener I igual 0. Si queremos el volumen de girar alrededor de una paralela al eje Y, entonces tendríamos que es I por la integral entre C y D, que son los valores que delimitan nuestra región, por el radio al cuadrado por el diferencial de I, donde ahora nuestro radio viene dado por una función, pero en la variable i. Esto es para girar alrededor de x igual l, que es una paralela al eje i, que es lo mismo que tener x igual 0. Ahora bien, si en vez de girar hacia abajo por una recta l, hubiésemos girado hacia arriba en una recta igual S, por ejemplo, donde garantizamos que S es mayor al máximo m de la función, entonces en ese caso generamos una región acotada superiormente por la recta I igual S, inferiormente por la gráfica de la función F, a la izquierda por la recta x igual a y a la derecha por la recta x igual b. De la misma manera, entre la recta y la curva se generan subrectángulos que nos permitían con anterioridad encontrar el área entre esas dos curvas. Ahora, si pretendemos girar a cada uno de esos subrectángulos alrededor de la recta I igual s, entonces en esa situación el radio de giro estaría dado por S menos F evaluado en WK. Por eso es que entonces es importante considerar que el radio no es más que el valor absoluto de la función menos la recta, donde la recta está representando el eje de giro. Si la recta está por debajo, entonces ese valor absoluto se transforma en F menos la recta. Si la recta está por encima, entonces el valor absoluto es justamente la recta menos f. En esta dirección, entonces ya podemos enfrentar nuestro próximo problema.
Determina el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región delimitada por la gráfica de la ecuación x igual a y cuadrado más 1 y la recta x igual 3 alrededor de la recta x igual 3. Comencemos por graficar a dicha recta. Esta recta ahora va a manejar una posición dual, porque en principio delimita la región, pero también funciona como eje de giro. Si consideramos uno cada dos espacios, nuestra demarcación nos queda de esta manera. Observemos que x igual a y cuadrado más 1 es una parábola, pero que está en variable y, por lo tanto, abre de manera lateral. Y como el coeficiente del término cuadrático es positivo, entonces abre hacia la derecha. Para y igual 0, que es el eje X, la curva vale X igual 1. Para y igual 1, la 2, ¿sí? La pregunta es, ¿y qué valor en y necesito para obtener X igual 3? Bueno, eso es uno de los valores que tenemos que averiguar. Lo que sí está claro es que la región delimitada entre la curva y cuadrado más 1 y la recta x igual 3, denotada ahora en amarillo, es una región totalmente simétrica. Es par. Y si lo que queremos es girar esta región alrededor de la recta x igual 3, entonces bastaría con conseguir el resultado del volumen cuando hacemos girar la mitad de la región alrededor de la recta x igual 3, y a ese resultado lo multiplicamos por 2. Muy bien. Para poder hacer eso, realmente necesario conseguir los valores en los cuales se intersectan la parábola y cuadrado más 1 y la recta x igual 3. Y eso los conseguimos simplemente igualando las dos funciones. Y cuadrado más 1 es igual a 3, sí y solo sí. Y cuadrado es igual a 2. Y esto va a ocurrir sí y solo sí. Y toma el valor raíz de 2 o el valor menos raíz de 2, que nos da justamente un intervalo simétrico, y eso corrobora la información que hemos obtenido de manera gráfica. Por tanto, el volumen de girar nuestra región alrededor de la recta x igual 3, recordemos que x igual 3 es una paralela al eje y, eso indica que nuestra integral va a estar en términos de la variable y. Sería la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2 de el radio al cuadrado diferencial y. Ahora, ¿quién es el radio? Básicamente el radio para cualquier y de la zona es la distancia que hay entre la curva y el eje de giro. Pero la recta, que es el eje de giro, está más a la derecha de la curva. Por lo tanto, el radio no es más que 3, es la recta, menos la función y cuadrado más 1. Lo que nos traduce a nuestra integral en pi por la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2 de 2 menos y cuadrado al cuadrado. Ahora, usando la simetría, damos cuenta que esto es 2 pi por la integral entre 0 y raíz de 2, de, si desarrollamos el producto notable dentro de la integral, obtenemos 4 menos 4i cuadrado más i a la 4 diferencial i. Y ahora usando la regla de la potencia en cada caso, obtenemos que esto es 2pi por 4i para la primera, menos 4 tercios de i al cubo para la segunda, más i a la 5 sobre 5 para el caso de la tercera. Y todos estos deben ir evaluados entre i igual 0 e i igual
RG2. La ventaja de usar los criterios de simetría para este tipo de regiones es que justamente una de las evaluaciones es cero y eso hace que nuestra cuenta se simplifique. Ahora esto nos daría 2pi por 4 raíz de 2 menos 4 tercios de raíz de 2 al cubo, pero raíz de 2 al cubo es lo mismo que tener 2 raíz de 2 más raíz de 2 a la 5. Raíz de 2 a la 5 es exactamente lo mismo que 4 raíz de 2, todo esto sobre 5. Tomando como mínimo a 15, nos queda 15 entre 1, 15 por 4, 60 raíz de 2. Menos 15 entre 3, 5 por 4 por 2, por raíz de 2 sería 40 raíz de 2. Y 15 entre 5, 3 por 4, 12 raíz de 2. 60 menos 40, 20 más 12, 32. A su vez multiplicado por el 2 que está afuera, nos daría 64 pi, 64 raíz de 2, pi sobre 15. Y este es el resultado de hacer girar la región delimitada por la parábola y cuadrado más 1 y x igual 3 alrededor de la recta x igual 3. Estimado estudiante, espero que le haya servido de ayuda este video.